Hola, soy Enfoque Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Estoy de vuelta, justo para iniciar nuestro capítulo de Linux número 6. Acompáñenme. Bueno, la búsqueda de comandos en Linux, la comenzamos a hacer con un comando que se llama find. Su sintaxis es find, el lugar donde vamos a buscar menos name y la cadena que vamos a buscar. Ahora, también podemos colocar comodines como el asterisco al final o el asterisco al principio y nos va a buscar solamente la cadena literal que está entre esos comodines. Ahora, podemos modificar esta búsqueda por medio de el comando find con el parámetro menos name que no nos va a discriminar la mayúscula y la minúscula, o sea, no va a ser sensitivo a la mayúscula y la minúscula y nos va a encontrar la misma cadena, esta vez no literal. Find también lo podemos utilizar para buscar con comodines archivos con determinada extensión. Simplemente colocamos find, el lugar donde queremos buscar, la ruta donde queremos buscar, asterisco, punto y la extensión que queremos buscar. En este caso, por ejemplo, la extensión .sim. Pues aquí encontramos todos los archivos .sim que están en la ubicación. También podemos buscar, como en este ejemplo, .h. Para encontrar todos los .h o los .so. Puede aplicar cualquier tipo de extensión. El find también nos permite hacer búsquedas por medio de permisos. En este caso vamos a buscar los permisos de lectura, escritura y ejecución en los tres roles, usuario, grupo y todos los demás. Entonces ejecutamos la búsqueda y cuando hacemos ls nos damos cuenta que los archivos que nos mostró tienen esos permisos. También podemos buscar en todo el disco duro, un poquito, pero al buscar nos damos cuenta que, lo que nos arrojó es lo que estamos buscando, lectura, escritura y ejecución para todos los roles. Aquí también tenemos otro con el de. Vamos a ver otro ejemplo que es con lectura y escritura solamente para los tres roles. Entonces aquí nos vemos en la CPI de Socket que tenemos lectura y escritura en cada uno de los tres roles que fue lo que buscamos. En este otro ejemplo también nos podemos dar cuenta de. Vamos a hacer otra búsqueda que es búsqueda de solo lectura en los tres roles, que sería 444, ¿verdad? Porque 4 es un número para lectura. Y aquí nos damos cuenta que también para los tres roles, lectura en cada uno. Entonces nos está encontrando solo los permisos que estamos buscando. Esto a nivel de búsqueda normal de permisos de forma numérica. También hay una forma, que es la forma de sintaxis alternativa, en la cual nos permite buscar por medio de el rol y el permiso que estamos buscando. En este caso en particular vamos a buscar que el grupo tenga el bit S, que es el bit de suite, ¿ya? De ejecución como el usuario propietario. Y cuando hacemos la búsqueda, entonces vemos el bit S está en el grupo donde lo estábamos buscando. Bueno, también podemos hacer otra búsqueda. En este caso voy a buscar el que el rol de usuario tenga el bit de suite. Entonces colocamos U más S. Y nos va a mostrar, como por ejemplo en el caso de su, que se tiene que ejecutar como root, el bit suite en el rol del usuario. Entonces hacemos el al su, tenemos eso. En el mode también podemos ver exactamente el mismo comportamiento porque nos arrojó solo los que tenía en el rol de usuario. Otra opción que tiene find para la búsqueda es la búsqueda de archivos y directorios vacíos. Eso lo hacemos con la sintaxis normal, o sea, find, la
ruta, pero le colocamos menos type F de file, de archivo común, y el parámetro menos empty, que significa vacío. Entonces esto nos va a buscar todos los archivos cuyo tamaño sea cero, o sea que están vacíos. Lo mismo aplica para directorio, exactamente la misma sintaxis, pero reemplazamos F por D y nos encuentra todos los directorios vacíos del sistema de archivos que estamos buscando. En este caso, en este ejemplo vemos que el directorio está completamente vacío. Otra búsqueda muy útil que podemos lograr con el find es buscar con el comodín los archivos ocultos, aquellos que son precedidos por un punto. Entonces así también los podemos encontrar por medio del uso del comodín. Otra funcionalidad buena que tiene el find es buscar por usuario, por grupo. En este caso, por ejemplo, buscamos por medio del usuario root y pues nos muestra que los archivos que nos arroja son del propietario root. Y lo mismo podemos hacer, por ejemplo, si lo busco por el usuario fox, ¿verdad? En este caso vamos a hacer lo mismo, find la ruta menos user el usuario fox, y nos va a arrojar que los archivos que mostró la búsqueda son del propietario fox. Lo propio podemos hacer con el grupo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a colocar la misma sintaxis, pero en vez de menos user lo colocamos menos group, y nos va a salir en el resultado lo mismo, los archivos que tienen como grupo el grupo fox. Vamos a hacer un ejemplo parecido con otro grupo que es color D para mostrar la diferencia, y aquí nos muestra que este archivo en particular tiene el grupo color. También podemos añadir dos parámetros a nuestra búsqueda. Por lo menos en este caso vamos a buscar los archivos cuyo propietario sea fox y que su nombre, no importando si es mayúscula o minúscula, tengan como componente punto c, utilizando el comodín. Entonces aquí nos damos cuenta con el usuario fox. Y si repetimos la búsqueda con el usuario root, pues también nos va a dar un resultado consecuente. Usuario root y que los archivos sean .c, no importando mayúscula ni minúscula. La funcionalidad de find, de buscar por tiempo de acceso y por tiempo de modificación, es una parte muy importante de este comando. Tenemos, por ejemplo, la opción menos atime, ¿verdad?, y menos mtime, que nos permite buscar por tiempo de modificación mtime y por tiempo de acceso atime. En este caso estamos viendo ejemplos de búsqueda por los últimos 30 días de acceso al archivo, tanto de modificación como en este último caso de acceso al archivo. Lo vemos aquí en el tiempo. Entonces lo vimos en los últimos 30 días exactos. También podemos variar esto con menos para los últimos 30 días y con más para 30 días más. Entonces aquí tenemos el ejemplo, menos a time, que sería tiempo de acceso, más 30 días y menos 90 días. Entonces eso nos darían los archivos que fueron accesados entre el día 30 y el día 90, o sea 60 días de diferencia, de rango. También podemos hacer lo mismo con mtime, que es el tiempo el parámetro para modificación, y nos va a sacar los archivos que fueron modificados los 60 días que comprenden entre los últimos 30 y los 90 siguientes. También tenemos el parámetro
MMI y AMI, que nos permite buscar, en vez de rango de días, rango de minutos. Eso nos permite movernos en el rango de un día, no como MTime, que nos permite movernos en el rango de varios días. La búsqueda por tamaño es una parte muy importante de Command Find. Nosotros podemos, con el parámetro menos size, y indicarle 10M, que significaría 10 megabytes, y nos encontrará los archivos que tienen 10 megabytes de espacio. Ahora, si le colocamos más 10M, nos va a encontrar los archivos que tienen más de 10 megabytes de espacio. Si le colocamos menos M10, menos 10M, nos va a encontrar los que tienen menos de 10 megabytes de espacio. Y si colocamos el rango entre 10M y 20M, nos va a mostrar los archivos que están en ese rango, entre 10 MB y 20 MB. Ahora, la búsqueda por tamaño o por cualquier otra búsqueda nos permite hacer algo, que es ejecutar un comando que afecte esa búsqueda. Eso lo hacemos con el comando menos exec. Entonces, con menos exec podríamos, en este caso, borrar todos los archivos que estaban entre los 10 y los 20 megas de espacio, que es lo que acabamos de hacer. Teniendo en cuenta el uso del exec, ahorita vamos a ver otro ejemplo. Vamos a hacer una búsqueda de permisos, los cuales vamos a encontrar los permisos de lectura, escritura y ejecución para el usuario, lectura y ejecución para el grupo y lectura y ejecución para todos los demás, que es 755, y vamos a cambiarle los permisos, vamos a cambiárselo a 750. Menos exec, le vamos a dar chmod 750 y ahí vamos a cambiar todos los archivos que encuentre por el parámetro que le estamos buscando a esos permisos que le estamos indicando. Para terminar, vamos a ver la búsqueda por rango de fechas. En este ejemplo, vamos buscando entre enero y junio del 2014. Entonces nos va a arrojar la búsqueda entre el 1 de enero del 2014 y el 1 de junio del 2014, todos los archivos que fueron modificados en ese lapso de tiempo. También podemos buscar por los últimos 2 años, el último año, también se le puede dar esas palabras específicas y él lo va a buscar siempre puestas entre comillas. También podemos buscar el último mes o el último día, como vemos en el ejemplo. Le podemos decir incluso hasta la última semana y él nos va a buscar los archivos que fueron modificados la última semana o el último día. Inclusive le podemos decir el día de la semana, porque le podríamos decir que el último viernes que de la semana que fueron modificados los archivos. Bueno, ya teniendo Find como herramienta de búsqueda de archivos, ahorita queremos buscar dentro de esos archivos. Eso lo hacemos con el comando grep. Entonces, con el comando grep, en este ejemplo, vamos a buscar el texto 80 dentro de cualquier archivo de configuración del etc. Entonces, colocamos el comodín asterisco punto conf y así vamos a obtener todos los archivos que tienen 80 dentro de su contenido. Ahorita vemos hacemos otra búsqueda, que es la cadena port, y vamos a encontrar varios archivos que tienen esa cadena. Hacemos otra búsqueda con support y nos da otra cantidad de archivos que lo tienen. Varios archivos, nos dice el archivo, nos dice dónde se encuentra. Ahora vamos a buscar, ¿ya?, la
Ahora le vamos a pasar el resultado de un comando al grid para que nos busque una instrucción regular, en este caso .c. Entonces el resultado del ls se lo estamos pasando al grid para que nos encuentre dónde está la cadena .c. Otro ejemplo que podemos hacer con grid es buscar de determinados comodines, es decir, vamos a buscar la P mayúscula y el 22 dentro de un archivo de configuración, como hicimos la vez pasada. Entonces eso nos da la P mayúscula de port y el 22 en los archivos que acabamos de buscar, y tenemos diferentes resultados que nos dan la P mayúscula y el 22. Ahora queremos buscar un resultado que nos dé entre A mayúscula, A minúscula. Nos dan varios resultados. Y con X minúscula y con X mayúscula también nos da los resultados que estamos buscando. Nos encuentra los archivos que tengan A mayúscula y A minúscula dentro de la búsqueda. Hicimos lo mismo con la X mayúscula y la X minúscula, colocándola entre comillas y entre corchetes. Ahora vamos a hacer una búsqueda que nos arroje los archivos que tengan entre 1 y 0, y nos da efectivamente los resultados. Todos los archivos listados dan entre 1 y 0. Ahora vamos a buscar los archivos que contienen entre L y K. Los podemos mostrar. Y otra búsqueda que también podemos hacer es buscar LS con determinada letra entre corchetes y asterisco. Entonces nos va a dar los archivos que tengan esas letras. También podemos hacer que el LS nos filtre también podemos hacer que el ls mande la salida al grid y que ese nos filtre por determinada letra los archivos que queremos ver en el resultado de ls. Lo podemos hacer desde la A mayúscula a la Z minúscula, lo que comprendería todo el alfabeto, tanto con mayúsculas como minúsculas. Y esa forma de buscar se extiende a todo lo que nos dé resultado y nos permita buscar por extensión regular, ya sea el grid, ya sea el find o ya sea el ls, como estamos viendo en los ejemplos que aparecen en pantalla. También podemos utilizar el símbolo de pesos como comodín al final para hacer nuestras búsquedas. Y así establecer un rango de búsqueda para lo que queremos hacer. Por último, tenemos una tabla de resumen de cada uno de los comodines para la búsqueda, tanto en find como en grid. Tenemos el asterisco, que reemplaza a cualquier carácter. Tenemos el interrogante, que reemplaza a cualquier carácter específico. En find también tenemos los corchetes, que encierran alfanuméricos, ya sea uno por uno o en rango, o inclusive con el carácter de acento circunflejo, o casita que llaman, que reemplaza a cualquier carácter, y en una lista de rango. Tenemos en grid todo lo que comienza con el carácter circunflejo, o sea la casita, comienza por ese carácter. Todo lo que termina con símbolo de
de dólares termina por ese rango de búsqueda. Y en Find, el contra slash convierte un meta carácter en un carácter normal. Entonces, esa es la tabla de resumen para estos dos comandos. Y bueno, eso es todo por esta entrega del curso de Linux. Estoy feliz de volver, estoy feliz de estar con ustedes aquí entregándoles esta información que sé que les gusta mucho y que es de su agrado. Prometo solemnemente no dejar de hacer los videos del curso de Linux hasta que terminen los 60 videos. No se olviden, por favor, suscríbanse a Facebook. Por favor, den like si les gusta y suscríbanse al canal, porque el crecimiento del canal no nada más me beneficia a ustedes, sino que les beneficia a ustedes, porque hay más material y más información para que ustedes se nutran de ello. Yo soy Enfoque Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima.